cuánto tiempo ha pasado. 3 días es demasiado. Quiero tenerte abrazada, tenerte aquí a mi lado. Cuando te miro a los ojos, siento que me lo... Pasó, vato. Yo estoy para todos los homies que vienen haciendo hip hop real en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo, por amor al arte, la cultura, desde la tierra del sol, Japón. Esto es Tommy Grant, matando a los coseros. Suéltalo ahí, my dog. Base volumen que yo traje los compases, base sonido en destello que suenan pa' los reales. En la rima yo la llevo siempre dentro del equipaje. Como está en Latinoamérica, hija de puta madre. La metáfora detona tu cerebro, lo apoya. Lapicero y voz y letras, sentimiento que me explota. Suena mi garganta ronca con el tiempo y la chota. We go to my jungle, Tommy Grant, you father motherfucker. Siempre con el estilo que suena bien activado. Caminando con los vatos, todo bien arrebatado. Trayendo el sonido que golpea un paqueado. Sabe lo que yo escribo, son versos underground. Que rap copiado, conmigo no te metas. Te saco la fulera con mis temas en tu pepa. Los homies que se pegan, hija de nueva era. Sonando diferente en la calle, en la llega. Yeah. Ya no hago caso, tu fracaso yo lo rajo. Tazo en la lírica, sigo sonando recontra bravazo. Soy raperito que suena recontra falso. Todo lo que dicen ellos, unos chistes, no payasos. No le rapero, vuelvo a cero. Yo a tu mirante, tu marinero. Vengo cortando tu juego primero. Te digo en la cara que no eres sincero. Sé lo que digo, esto es latino. Sigo el dominio, este es mi ritmo. Sigo sonando bien fino de lunes a domingo para todo latino. A veces yo me siento agobiado de problemas, agobiado arrastrando de problemas. Yo mis penas, mi recuerdo me condena. La vida pero que he tenido lo llevo con la cadena. Un sentimiento que me mate, que más si comienza el tema. Quisiera retroceder yo en el tiempo de mi niñez, para ver todos mis actos y escribirlo en el papel. Remer ya yo mis errores y respóndeme por qué. He perdido lo que más quiero por mi forma de ser. Pero eso no me ha impedido que yo siga avanzando. Quitando lo que siento por mi sueño voy dejando. Sacando mis razones, mis defectos, emociones. En la vida hay veces hay que tomar duras decisiones. Seguiré luchando porque dura la batalla. Lo recuerdo, la nostalgia, a veces siento que me matan. Como un nudo que yo tengo trabado en la garganta y en el pecho, mil espinas que me clavan como espada. Siempre caminando con la frente bien alto. Sin tenerme respuesta yo me vengo preguntando, ¿hasta cuándo seguiré con mi pollo cantando? La cuenta regresiva ya está en marcha, ahora andando. Por lo tanto, yo sigo buscando, remediando mi pasado. Llenando el vacío con la luz que me ha llegado. La inspiración otra vez a mi puerta ha tocado. En la nota elevada y la musa va sonando. Seguiré luchando porque esto es lo que quiero. Rompiendo el silencio, pensamiento contra el viento. La vida me ha entregado la música y amuleto. El soldado en la guerra disparando firmamento. Seguiré luchando porque esto es lo que quiero. Rompiendo el silencio, pensamiento contra el viento. La vida me ha entregado la música y amuleto. El soldado en la guerra disparando firmamento. Mucha gente me apunta, me señalan con el dedo, escupiendo su veneno sin conocerme primero. Dejándose llevar por la apariencia ellos ciegos. No sabe que yo compongo los versos entre bohemios. Por lo cuanto yo aguanto, dando cinco, batallando, expresando, freestyleando. Dejando un mensaje por todos lados. Y mi rima decorado, sentimiento adorado. Lo que en el momento he soltado. La verdad, yo me sentía confundido, aturdido y sin sentido. Las cosas que he pasado lo he escrito. Entre mis canciones reprimido, pensamientos y opiniones, lo que van cogiendo un destino. Ya ese ya está yo mi va a arrancar. Hoy Tony tiene un amigo DJ de la presentación de hoy Diamond Bar Diamond, Club Bar, ¿sí? Estamos. DJ のそのトーナメントみたいなのをちょっと月に1回やろうと思ってるので、まあそれでお誘いいただいたのでね、なのでちょっと今日はそのお話とあと撮影がてらここにバーダイヤモンドに来てます。すごい雰囲気のいい店でね、また神奈川の
相模のベースの真ん前にあるあのすごいいい雰囲気の店なので、ぜひあのみんな遊びに来てくださいって、あの、まあ、とりあえずそのあのトーナメントとか の, こうあの宣伝とかはこちらにいる俺の友達に友人に任せますので、ちょっとこれからちょっとそれで番組を進めていこうかなと思うので、よろしくお願いします。あ、皆さんどうもよろしくお願いします。私がヤンカロと申します。ダイモンドのオーナーです。今回 の, あのトーナメントをちょっと説明しますので、うちらのダイモンドが、いろんな国を来てもらえたりなので、それで、まあ、他のリーデをみんな聞きたいと思いますので、だからそのトーナメントをこちらから始めます。主催してね、で、まあ、いろんな国のベースの真ん前っていうことで、いろんな国の人が来るっていうことで盛り上げていきたいっていうので、まあ、いろんな国の DJ、ブラジルだったり、コロンビアの人だったり、いろんな国の DJ。そうですね、国っていうか、ブラジル、ペルー、ドミニカ、できればアメリカの USA のベースなんですけど、まあ、今ちょっとそれでまだ話中なんで、まあ、いろんなもうところでも、あの大阪から、東日本までに呼び出しています。いろんな、ね、あの各地の DJ があのここに来てくれて、で、あのみんなで回そうって盛り上げていこうって、楽しく越していこうっていうので、やっていこうかなっていうので、それで、まあ、今ちょっと日程は見てないんですけど、なんかあのそういう盛り上がることをやっていこうって、いろんな人が来て、いろんな人種が来て、いろんな国の人が来て楽しめるこうイベントにしたいっていうので、いろんな人を集めてるところなんですね。そうですね、やっぱりダイヤモンドそのイメージがその、まあ、日本にいるんですけど、まあ、他のところも行きたいと思うんですけど、まあ、いろんなみんなできないし、まあ、教区教区でいろいろ、まあ、違うだから、それでこっちもみんなまとめて、それみんな楽しいですよ。そうですね、まあ、ね、いろんな国の曲を聴いて、いろんな国の文化を知ってっていう面で、まあ、ここでみんなで集まって楽しくこうパーティーをしようよっていうのがコンセプトで、そういう感じでやっていきたいなっていうので、それで今回はジャン君がそういうのを主催していこうかなっていうので考えて、それでうちのザマテレビの J0 サイドミュージックはお誘いいただいて、で、まあ、撮影とかそういうのでこうさせていただいて、番組の方とか、あとうちをもうちょっと知ってもらおうとか、バーダイヤモンドもちょっと知ってもらおう、いろんな DJ の方を知ってもらおうっていうのがで、まあ、やっていこうかなっていうので、みんな仲良くね、楽しくね、やっていこうかなっていうので、そうで、それでももし今この番組見てみた方で、もし DJ なりたいとか、もう今 DJ に鳴らして、まあ、ダイヤモンドに来てもらって、もし今鳴らしてもらいたいか、このマスも誰か教えてほしいのが、まあ、みんなスタッフもやってもらえる。そうですね、ここの場っていうのはすごいオープンで、まあ、オーナーがこんな感じですごい気持ちの大きい方なので、まあ、こう誰かイベントをやりたい方とか、そらラップを始めたばっかりだとか、DJ を目指してるとか、DJ やってるとかっていう方で回したいとか歌いたいとかっていう人がいれば、ぜひ、ね、番組を見てる人でね、やってみたいとかっていう人がいれば、ぜひぜひ来ていただいてね、それでここでちょっと一緒にみんなで楽しくやろうよ、盛り上げようよっていう感じですね。なのでもうぜひみんな気兼ねなく、何も躊躇せずに連絡いつでもください。もうね、時間とタイミングさえ合えば、いつでもなんか今言ったように、オーナーさんが言ったようにオープンなので、来てくれていいので、みんなでやりましょうよ。そうですね、こちらの
まあ月曜日だけ休みで、まあその後ずっと7時からオープンして、できるとしたら、まあ終わるまでっていうか、大体もう深夜2時とか3時まで結構伸びるんだけど、でもその間にも話中もできるし、まあ周りを見てみて、まあ、みんな来てくださいですね。まあそのオープンラストなので、様子を見て、それでなんかみんなで盛り上げて、ね、楽しいパーティーでをやっていこうっていうのが、ここのオーナーさんでもの思いでもあり、このあのダイヤモンド の、あのイメージというかコンセプトなので、まあね、ぜひみんな来てもらって、楽しくやって、楽しい酒を飲んで、楽しくおしゃべりして、いろんな国の人とね、いろんな文化を知って、いろんな曲を聴いてってやって、楽しく楽しくみんなでもうやっていこうよっていう感じで、こういうふうに動いてるので、ぜひぜひなんか誰かそういう感じで、ね、やってみたいとか、あのぜひまあやってみたいとかじゃなくても、なんかそこのバーの雰囲気がねすごいいいから、ちょっと行ってみようかなとかっていう人がいれば、ぜひ来てもらって、もうすごい雰囲気がいいので、多分来て間違いないので、全然あのみんな近くにいる人でも遠くにいる人でも、なんか気になったら来ていただいて、でみんなで楽しく酒を飲んで喋って踊って、いい曲を聴いて楽しみましょう。皆さん、これからダイヤモンドに来てもらいたいので、いや、みんな来たら楽しみにしてもらいたい。うちの約束で絶対ね、ジャンとか、はいるのでね、楽しくできると思うので、こんな感じですごい明るいのでね。で、あと、¿Qué tiempo tienes este acá en Diamond? ¿Desde qué cuándo? Diamond se abrió en el 2014, el día 10, el mes 10, fecha un poco cabalística, ¿no? 10/10/10. Y bueno, nosotros hemos comenzado con una propuesta para el público en general, no solamente para el público solamente japonés y americano, sino para todo tipo de público abierto. Tenemos diferentes tipos de staff, tenemos hasta diferentes idiomas, inglés, español, portugués, no hay ningún problema, acompañados, solos. Es un lugar de desplazamiento para cualquier persona que desee pasar un fin de semana, un tiempo, digamos, ya sea solamente diversión o también si desean conocer a otras personas, porque aquí hay muchas personas que vienen también a conocer a otras de diferentes países, lenguas. Y bueno, para que la gente se dé una idea, bueno, hay algunas imágenes que tal vez me vayan a redactar aquí un poco, y estas imágenes van a ser muy variadas, serán las nacionalidades de diferentes culturas que se pueden chocar, y algunas veces pueden llegar a creer que no hay un lugar así, me han dicho muchas veces, pero la realidad no sucede así, porque no hay la mezcla perfecta, ¿no? Se dice algunas veces, porque para irme, digamos, de punta a punta, somos de diferentes razas, nacionalidades, el Perú es multiracional, entonces tenemos razas distintas, ¿no? Sea Asia, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? Compartimos con todos ellos, tenemos música de diferentes idiomas también, para que todos se puedan divertir y puedan estar sentidos aquí. ここがオープンしたのは10月の10日ですね、去年のね。まだそんなに長くないんですけど、でもなんかベースが近くっていうのもあって、ここにただ単になんか踊りに来るとか曲を聴きに来るだけじゃなく、なんかいろんな人と知り合うために来るっていう人もいるし、まあ、いろんな文化を知りたいっていうので来る人もいるし、なのでまあ多分こういろいろ見れて楽しいところだと思うんですよね。あと、まあ、そうですね、まあ、いろんな、まあ、前にも何か言われたらしいんですけど、なんかこんなところは、こういうところは、あんまりこういう雰囲気のところは見たことないって言われたらしいんですけど、でも、ね、いろんな文化とかが集まって、いろんな人間が集まってっていうのをね、楽しく楽しめるところなのかなとかっていうのはあるので、まあ、ぜひ遊びに来てください。来てもらって、楽しんでもらって、帰っていただきたいなと思うんですよね。
まあ、あの僕もね、ここのバーの雰囲気は、スーパーっていうかクラブの雰囲気はね、あのすごい好きで、あのまだ2回目なんですけど、まあ、仲良くしていただいてるっていうのもありますし、いろんな話ができる、相談ができるとかっていうのもありますし、それで、まあ、あの来させていただいてね、なんか楽しい酒を飲んで帰ったりとかはしてるっていうのはあるんですよね。なので、まあ、よろしくお願いします。あので途中途中で、ね、ナタウブがあのいろんな国の曲をちょっとバックでつけてもらったりとかはするので、ぜひあの完成したものをね、なんかあの楽しみにしていただきたいなと思います。Sí, bueno, nosotros aquí en el Bar Diamond, como dije hace un momento, ¿no? Estamos en sentido de diferentes nacionalidades. El staff está a su plena disposición de ustedes, están abiertos a cualquier tipo de, digamos, servicio, ya sea en el bar o cualquier cosa que se desean preguntar. Aquí la atención es personalizada, quiere decir que si, bueno, si algunos, digamos, unos pequeños cócteles que no sean revisados también los podemos hacer, o a su vez tratamos de intervenir y buscar una solución muy rápida, que bueno, en estos tiempos tecnológicos ya tenemos a la mano internet y bueno, es más fácil, ¿no? Ese es, digamos, el motivo y la razón de que todo tiene aquí al Diamond, ya que aquí damos muchas propuestas y más que nada damos soluciones, ¿no? También el punto que quiero recalcar es la seguridad. Aquí tenemos seguridad por, digamos, en muchos aspectos para que las personas también se sientan no solamente atraídas por una diversión, sino que también van a estar en un lugar que no van a, digamos, haber problemas, ¿no? Claro, no se le va a poder, digamos, decir, ¿no? La persona que no esté, digamos, tranquila. Necesitamos una persona que estén alegres, que estén divertidas. Y bueno, todo, como siempre, ¿no? En su debido respeto y su debido cariño. Aquí el bar está surgido de diferentes tragos, de diferentes lugares del mundo. Como le dije hace un momento, ¿no? Si hay alguno que no tengamos, no tenemos problema, que inmediatamente lo podemos pedir. Y a la siguiente vez que ustedes vengan, ya tenemos otra boleta. いろんな国の方が集まるっていうのもあって、なんかいろんな飲み物だったり酒だったりとか、いろんな国のものがあったりとかするんですけど、もしなかったとしても、なんかあの次回来てくれた時にはこれが欲しいとかこれが飲みたいとかって言っていただければ、なんか次には用意するというようなこともありますし、ここはなんかスタッフとかもね、いろんな国のスタッフとかを使ってて、なんか誰にでも対応できるような、どんな方にでも対応できるような感じの状況は作っているんですね。あと、まあ、セキュリティとかに関してもちゃんとしてますし、何もこうみんなで楽しくトラブルがなくこう楽しめるようなところではあるのかなって、まあ、スタッフの面でもね、ちゃんとしっかりしてますし、まあ、みんな楽しく何もなくいい夜を過ごせるのではないかと思います。まあね、トーナメントの方のあれが出来上がりましたら、すぐにね、番組の方とか、あとすぐに Facebook の方とかで僕の方が宣伝させてもらったりとかさせていただきますので、ぜひお楽しみにしててください。Bueno, no, solamente a todo el público, muchísimas gracias por estar, llegar hacia ustedes a través de las pantallas. Los esperamos, esta es su casa, pueden venir, pueden disfrutar de un lugar agradable. Y ya saben, el Bar Diamond se hizo solamente pensando en mí. あの来ていただいて、気兼ねなく来ていただいて、フラッと来ていただいて、でみんなで楽しくね、いつでもここはオープンなので、自分の家だと思って、自分の馴染みの店だと思って、いつでもこう来
ていただいて、でここはみんなに対してすごいオープンな店なので、ぜひぜひ楽しみに来てください。ではこれでジェイズローサイドミュージックは終わります。Cierro a veces los ojos y recuerdo aquellos años, travesuras de niño, después venían los regaños, los trompos, las canicas y hacer fútbol en el barrio. Recuerdos en la mente que por siempre iré llevando. Miro el presente, lo que tengo enfrente, ya muchos han partido de esta vida de repente. Mi padre, mi abuelo desde el cielo me protegen, sé que ellos me recibirán cuando llegue mi muerte. Mi gente valiente, serrano descendiente, brindo con un tequila y en el cuore están presentes. El tiempo va pasando y las arrugas van llegando. Me miro en el espejo, mi reflejo va cambiando. Virgencita, dame tu bendición. Quítame el miedo y dame todo tu valor. Pues sé que algún día no estaré más en la vida. Te pido, le des fuerza como siempre a mi familia. La muerte nos acecha, cada paso es la rutina. Si acaso me adelanto, yo te encargo a mi familia. Que salgan adelante, cada día me los bendigas. Nunca los dejes solos, que siempre encuentren salida. Mi raza, solo pongan la atención. Es el presente lo que cuenta, vamos, ¿quién dijo que no? Escucha mi canción dedicada a mis convoys. La vida no es sencilla y le seguimos en acción. Adelante, pasos de gigante, porque nadie nos derriba. Solo póngase los guantes, sígale constante en esta vida que no es fácil. Y si acaso se tropieza, pues levántese al instante. Como siempre viendo al...